No se pueden construir seres humanos si a los seres humanos se les quita la opción de decidir. Esa es la opción fundamental de la libertad. Queremos millones de ciudadanos participando plenamente en las decisiones fundamentales del distrito. Una de las cosas que hemos definido como los ejes que van a marcar la forma de ser de este gobierno, uno de ellos fundamentalmente es la participación. Cuando yo empecé el presupuesto participativo de los cabildos abiertos en Pasto, los empecé contra el Consejo. El Consejo no tenía, el Consejo Municipal de Pasto no tenía. Pero cuando la gente se empezó a meter y empezó a asistir en cantidades importantes y empezó a participar masivamente, cambió la actitud del Consejo. Porque eran los votantes de los concejales. Y entonces ellos no se podían poner contra sus propios votantes. Yo creo que ahí está el mecanismo. Claro, hace falta normas. Para ponerles un ejemplo de normas que faltan. Uno puede hacer un acuerdo con la ciudadanía sobre unas inversiones del presupuesto, pero tiene que llevarlo al Consejo y el Consejo podría modificarlo. ¿Por qué no lo modifica? ¿Por qué no lo modificó el Consejo de Pasto o la Asamblea de Nariño en las dos experiencias que he tenido? Por el volumen de la participación que hacía que los concejales no se atrevieran a cambiar lo que había decidido mucha gente, miles de personas. Entonces, aún en ausencia de legislación, lo que hace la diferencia es la participación y el volumen de los participantes que obliga a que los cuerpos colegiados acepten eso como una decisión, digamos, incontrovertible. El proyecto democrático es plural, es diverso, es dialogante y es participativo, si no, no es democrático. O sea, lo que tiene que hacer el IDEPAD es coger ese gran discurso, ¿sí? A veces muy, muy, muy meta, muy metafórico que tiene y el plan de desarrollo y poderlo sembrar en el territorio. Es un sembrador en el territorio, un sembrador en cada sector y un sembrador en cada organización. Pero fundamentalmente el papel más importante que creo yo debe tener el IDEPAD, es garantizar en la práctica que la deliberación se vuelva una decisión. Aquí, digamos, lo que hace la diferencia es que la gente tome decisiones y esas decisiones se ejecuten. Es, para ponerlo en términos sencillos, el dueño de la plata es el ciudadano que paga impuestos. Entonces, el dueño de la plata es el que tiene que decir dónde y cómo se invierte la plata. No es el administrador, que somos nosotros, el que tiene que tomar las decisiones, sino el dueño de la plata. Las ciudadanías podrán configurar los procesos de revitalización urbanas en sus barrios. En estos primeros 3 meses, desde hoy, se convoca a cabildos abiertos ciudadanos para decidir sobre el plan de desarrollo, el presupuesto y el plan de ordenamiento territorial. Que el cabildo puede ser una gran reunión, ¿no? En donde simplemente se hable y esta democracia chistosa en la que vivimos ahora, ese criterio precario de participación y entonces... Allá tiene la palabra, pues, el torturador y bueno, y el torturado también, porque es la democracia, ¿no? Ya. A mí me gusta el lenguaje que está utilizando. No sé si después tenga, digamos, haya diferencias sobre los criterios que haya detrás de las palabras, pero en el centro estamos preparados para esa participación. Si vamos a hacer participación de verdad, es que qué grado de decisión tiene ese foro, esa comunidad, para que el ejecutivo o el funcionario obedezca esa decisión democrática. Pero para no equivocarnos y hacer populismo, se sobreentiende que esa población debe tener todos los instrumentos necesarios para que no se vayan a crear ilusiones y después de que se aprueben y las acepte el funcionario, se vea que no se puedan realizar. Estamos planteando tres niveles de cabildos. Cabildos de UPZ, para llamarlos así. Cabildos de localidad, que son 20, y un cabildo sobre algunos temas de ciudad.
Entonces, en la primera hay una participación mucho más directa. Y ahí se eligen representantes de la población que van al segundo nivel. Ahí también pueden ir otras personas que quieran ir voluntariamente, pero hay unos que llegan con representación de las UPZs. Y hay un tercer nivel, que es el de ciudad, donde van representantes de las localidades. O sea, es un proceso piramidal que va desde la democracia más directa abajo hasta la democracia a través de delegados en la parte más alta. Es un esquema, entonces, por niveles, que permite tener las dos cosas, el análisis y la decisión sobre pequeños problemas en las unidades más pequeñas hasta problemas de ciudad en el cabildo más, de los temas más complejos. Sí, hay que tener en consideración que las decisiones se toman en el territorio, no en la institución, no en el sector. Mire, educación tiene unos procesos de participación, salud tiene otros procesos de participación, integración social tiene otros procesos de participación, gobierno tiene otros procesos de participación, las localidades tienen otros procesos de participación, y los otros de la población y el territorio es el mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es que la unidad territorial sea la que sirva para que toda la participación se haga en esa unidad territorial y se tomen decisiones sobre todos esos sectores. Hay que posibilitar el espacio público para que la gente pueda deliberar y tomar decisiones ahí, que la gente pueda tomar decisiones ahí, que no se tramiten de otra manera. Hay que recuperar el parque y hay que recuperar la calle. Las juntas de acción comunal tienen un problema primero de estructura, ¿cierto? Es un problema integral de estructura. La estructura de las juntas de acción comunal responde a las formas en que se tomaban las decisiones hace 40 años, ¿sí? Entonces hay que generar un proceso de democratización de cómo se toman las decisiones al interior de las juntas de acción comunal, pero además de eso, de la manera en que se nombran las juntas de acción comunal. Pero además ha pasado una cosa todavía, que las juntas de acción comunal no parecen reaccionar, ¿sí? Es que ya las juntas de acción comunal no son el núcleo básico del territorio. La mayoría de la gente no vive en territorios donde haya ya juntas de acción comunal. La gente vive en multifamiliares y allí no existen juntas de acción comunal. La junta de acción comunal es mirada como una organización de tercera en un multifamiliar. Hay otro tipo de organizaciones. Entonces, digamos que se tiene que ponerse al día con los nuevos territorios, con las nuevas ciudadanías, con las nuevas demandas, con las nuevas exigencias y con los nuevos sueños. Entonces, desde esta entidad lo que vamos a hacer es una opción preferencial con los excluidos, una opción preferencial con los segregados, para que podamos acortar la distancia entre los que participan y no participan, entre los que tienen y los que no tienen. Y si alguien nos pidiera un ejemplo de cuándo podemos creer que no hay segregación e inclusión, cuando los hijos de los ricos y los hijos de los pobres vayan a la misma escuela, podemos decir de alguna manera que hay inclusión y que no hay segregación. O sea, este gobierno lo que debe de hacer en este plan de desarrollo es ser capaz de ponerlo en los ciudadanos para decirle, exíjame esto. O sea, que le pueda entregar de una manera la agenda o para que él pueda inscribir sus necesidades en una agenda específica que se pueda convertir en política pública y por lo tanto en responsabilidad pública que los agentes del Estado tengan que cumplir. Es que ese amarre, esa institucionalización de la movilización popular es tan enorme que un primer ejercicio es desde la práctica desaprender esos procesos. El movimiento popular tiene que desaprender esos procesos para volver a ser libertario. Nuestro movimiento popular, el que se relaciona con la alcaldía de Bogotá, no es un movimiento libertario, es un movimiento clientelizado, cooptado y no pocas veces corrompido por el Estado. Entonces, uno de los problemas fundamentales que tenemos desde el IDEPAC y que tiene este nuevo gobierno encabezado por el compañero Gustavo Petro es que hay un profundo descreimiento en que la participación sirva para algo.
los ciudadanos bogotanos no creen que la participación sirve para algo. Hemos tenido tres gobiernos de izquierda democrática de algún modo, pero después del bache del gobierno anterior, creo que es como una última oportunidad. Entonces, si no demostramos en esta tercera pedido de gobierno que sí se puede hacer un gobierno transparente, que sí se puede hacer un gobierno eficaz, que sí se puede hacer un gobierno con sentido de izquierda, incluyente, con los valores de la izquierda, pues perderíamos.